Bienvenidos un día más a Palmerus, el digital de La Palma. Vamos a ver, estamos ahora mismo en La Laguna, uno de los barrios más castigados por este volcán. Quiero que vean una cosa. Si se fijan detrás, tenemos el volcán y las coladas. Por aquí para abajo las pueden ver perfectamente. Bien, ahora, Fafo, por favor, ven detrás de mí. Ahora estamos en lo que era el centro de La Laguna y vemos algunas viviendas, tenemos ahí dos casas y tres más por aquí debajo, y detrás una máquina y un camión trabajando. Si se fijan, mira, Fafo, por favor, detrás de la excavadora está la marca de la lava, esa parte negra que ustedes ven ahí, y lo de encima son escombros que se han ido vertiendo poco a poco. Pues lo que le decía, ya le he explicado dónde estamos y la situación que tenemos, sobre todo a nuestra espalda. Para hablar de todo esto, tenemos aquí a Marcelino Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de La Laguna. Marcelino, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por estar aquí. Te lo agradezco. No. A ver, Marcelino, ¿hay alguna explicación para esto? Porque aquí no se está sacando escombro, aquí se está robando. Se está acumulando. ¿Y para qué? Dicen que lo van a sacar para la obra de la costa. Ahora dicen que también parte de la piedra va para el muelle. No sé, creo que es el de Santa Cruz, es lo que nos informan. Pero lo peor de todo no es el acúmulo de piedras, sino que empezaron a acumular escombros de las casas, hormigón, que se suponía que tenía que ir para la planta del paso para machacar, el machaqueo. Hemos preguntado si es un material peligroso. Aquí vivimos desde marzo. Estamos en la línea de obra, como digo yo, y ahí están los camiones delante de nosotros desde las 7 de la mañana. Descansan a las 2, a las 3 continúan hasta las 7 y hay veces que hasta día fiesta y todo, que está bien, no, en eso no discutimos. Hay que abrir y hay que abrir, pero también hay que pensar que aquí vivimos personas y no somos el mayor, el más pequeño tiene 17 años, así que los demás 82. Vale, vamos a ver una cosa, lo que decía yo al principio, que hay que sacar el escombro, eso está claro, o sea, la colada en sí, para poder abrir la calle, sí. Etcétera, etcétera, conexión y demás, todo eso, vamos, estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Vale? Aunque sea un poco molesto, pero es necesario. Pero vamos a ver, si te vas a llevar todo ese material, o bien para la planta machacadora, bien para el muelle, o te lo vas a llevar porque lo quieres guardar en tu casa, me da igual, pero te lo llevas, no lo amontonas. Es que el trabajo es el mismo. Ahora se hacen dos trabajos. Dos en uno, porque uno no en dos, dos en uno. No, porque ahora, en uno que se supone van a ser dos. Claro, de uno van a ser dos. Claro. Con lo cual cuesta el doble. Claro. Pienso yo. No, yo también pienso. No es pensar mal, sino que hay un orden de trabajo y ya lo decimos, aquí nosotros estamos aguantando ruido y lo soportamos bien. Y lo vuelvo a repetir, no nos negamos a esto, pero piensen que hemos sido valientes para el volcán, valientes para esto. Hemos pedido y luchado para que nos abran esto es un camino, no es una calle. El camino Cruz Chica, el trocito ese, para comunicar, para que... Porque siempre hemos dicho que una casa que se mantenga en pie, si el volcán no la tiró, no la va a tirar, no, que no la tire nadie. Oye, intentar salvar. Hemos intentado mantener las casas aquí y para mantenerlas hemos tenido que volver. Aquí mis padres están desde marzo. Y esto comenzó y desde que comenzó a abrirse esto hemos estado aquí. Y igual que cuando empezaron ahí debajo en la zona de abril, pusieron agua, bombas, que parecía que iban a inaugurar, que iba a venir alguien importante con los puentes de agua, como los aeropuertos y los muelles, pues creo que aquí también nos merecemos un poquito de agua encima, porque yo creo que es el primer plan de seguridad para escombros así de árido, no de hormigón, que tiene de todo, que lo he consultado, no es que Marcelino decida pelear porque pelea, no, pero lo primero es echar agua, que creo que agua hay. Pero vamos a ver. Por seguridad y por las personas que están, que no pasa más nada, o aunque sea cuando terminen, si están trabajando, pues va a ser... Polvo hay que haber, pero contra que cuando miren, ahora verán, imagínense que eso en vez de ser piedra llega a ser escombro, sí. Escombro, hormigón, no es tierra, es hormigón que tiene de todo, cementos antiguos, cal, porque aquí eran casas viejas, pues te seguro que tendrá algo también, tendrá de todo, planchas duralitas, todo ese polvillo, ¿para quién viene? Para los que están aquí. Para los que estamos aquí, entonces se puede evitar fácilmente, yo no digo... Hay que acumular eso, pero contra, nos están diciendo desde el principio que se va a quitar. Y ahora te voy a decir, yo como presidente,
o no, representante vecinal, porque me usan algunas veces cuando les interesa, soy representante vecinal, creo que me merezco un respeto. Y respeto es que me digan lo que está pasando para yo poder decir a mis vecinos y a mí, porque yo también soy perjudicado, saber lo que está pasando. Que si levanto un teléfono, me contestan, pero el principal que me conteste, que ya saben quién es, no voy a decir que si tiene defecto, ¿eh? Pero que conteste, que diga las cosas y que lo diga a la cara, que a nosotros si nos dice que tenemos que estar un año, estamos un año, porque hemos demostrado que hemos aguantado, lo hemos demostrado, creo, no sé si habrá que demostrar más fuerza, más aguante, pero que nos traten, que no digan que con el plan, con eso de emergencia, no sé qué, pueden hacer lo que quieran, no, pueden hacer lo que quieran, pero hay personas, y primero hay que cuidar a las personas, a los que vivimos, entonces un poquito de, por favor, como se dice. Sí, a ver una cosa, porque claro, tú vives aquí también, evidentemente, pero tú sales a trabajar por la mañana. Yo salgo a trabajar. Yo no estoy aquí, pero mis Vale, padres están, es que ahí los a lo que vecinos voy, están, es que ahí sí, a lo que voy. claro. Tus padres están aquí todo el día. Salen, pero se van y los vecinos se tienen que salir. Mira, esto es el polvo, se tienen que ir. Mira, hay un señor aquí encima, Máximo, tiene problemas de la vista. Mi padre de corazón, yo soy broncoasmático, yo me voy a nombrar ahora, yo soy broncoasmático. Eso me hace bien y tenemos que, pero hay que estar, vamos a ver, yo aguanto lo que haga aguantar y somos, yo siempre he dicho, cuando el volcán decíamos que era la trinchera última, que había que aguantar y ahora también tenemos que aguantar, si aguantamos nosotros, aguantamos los de atrás. Si nosotros soportamos todo eso, los que están una línea más atrás dirán contra, si esto aguanta, no vamos a aguantar nosotros. Estamos, yo creo que entre comillas estamos ayudando. Entonces, si ayudamos, entre comillas que nos ayuden también. Eso te iba a preguntar, ¿y quién los ayuda a ustedes? No, nos ayudamos nosotros mismos. Si, mira, vamos a ver, esto aquí, si el que calla otorga. Siempre he dicho que nos acusan de ahora que las asociaciones que otorgamos mucho. Nosotros nos otorgamos, nosotros escuchamos. Lo dije la última vez, ¿te acuerdas? El domingo pasado, que nosotros no escuchamos el silencio. Yo no escucho si no me dicen nada. Yo, si verdad que represento a un barrio que tiene todos los colores, pero el único color que tenemos es encima, eso que está encima. Alguna, mira, ahora tiene unos colores azufras, un amarillo muy bonito, la bandera algo de española tiene. Entonces, que nos ayuden un poco y que cuando levantamos un teléfono, que nos contesten. Pero con la verdad, que no hay problema. A mí me dicen a mí que tenemos que aguantar, porque no hay solución y aguantamos. Pero se ha llamado, esto es lo más fácil que hay, es evitar algunas cosas, suavizar el polvo, agua. Sí, pero es que además hay una cosa muy, muy clara y muy evidente, que cuando tú vas a rotular un terreno, bien sea para sembrar, para construir o para lo que sea, pero lo vas a rotular porque es piedra y demás, lo primero que tienes que tener es el agua Exigen, no, y hay gente que ha para poder abierto, regar. que están abriendo solares ahora damnificados y han tenido que poner el agua porque Claro, el vecino no le permite el polvo. claro. Entonces, pero que no, que yo parece que doy una de cal y una de arena siempre, pero es eso, que esto hace falta, hace falta, hace falta, hace falta, porque tenemos que comunicarnos y que la laguna al final esté comunicada por donde era, que era el Camino Cruz Chica, que el Camino Cruz Chica se unifique y que solares que están por allá de unos 30 metros, 40, vuelvan los vecinos. Porque es muy complicado, yo les voy a decir una cosa, yo soy afortunado, soy uno de los afortunados de la laguna. La lava quedó a 1 metro de mi casa, otras quedaron pegadas, pero soy afortunado. Pero hay veces cuando sale, eso de ser afortunado lo pierdes. Lo pierdes porque te faltan gente, te faltan vecinos, te falta vida. Entonces, si nosotros estamos aguantando y estamos luchando para que vuelvan los vecinos, contra que los que nos gobiernan, los que mandan, entre comillas, que sepan que están ahí porque los elegimos nosotros, que sepan que están ahí cobrando de nuestro dinero. Yo creo que se olvida muy Que no se fácilmente. olviden que están ahí porque nosotros los hemos elegido. Y los hemos elegido. Y yo he aprendido una amiga que me dijo que cada 4 años se hace, hay una reválida o una oposiciones. Piensen en eso, que no somos eternos, ni yo soy eterno, ni aquí estamos, que estamos aquí de paso y la política debe ser así. No miedo, que no tengan miedo. ¿Miedo a qué? 4 años, pues si no me tocó, pero salgo orgulloso y bien que lo hice todo. Mira, ¿se va a recuperar el barrio de la Laguna? Sí, yo lo veré, vamos a ver. Yo desde el principio, y ahora voy a nombrar a una persona, a Rafa Darana,
de Gesplan. La primera, yo se lo he dicho, la primera vez que lo conocí fue en una reunión diciendo que en coladas de menos 5 metros volverían. Y eso se me quedó en la cabeza. Y yo le decía a todo el barrio de La Laguna, volveremos, volveremos, porque coladas de 5 metros llega allá la asomada. Yo siempre, ¿se acuerdan la reunión de Valbuena en el museo? La primera reunión. Dijo que esto no iba a volver, iban a volver, pero todo. Que iban a parcelar, parcelar. Me sentí mentiroso, mentiroso. Y en serio, lloré. Mentiroso de decir a la gente que íbamos a volver, que no se preocuparan, que había que esperar, luchar. Ese que viene ahí también, José, luchar por los solares que volver. Y de repente el plan general te dice que van a parcelar, que si tenías 1000 metros te lo van a quitar, que no vas a volver a tu mismo sitio. Eso para mí fue, yo no lo escuché, no te podía estar, lo estaba a través de las redes, y yo decía, y le preguntaba a un compañero que si yo estaba escuchando, que lo que yo estaba escuchando era verdad. Me sentí mal, me sentí mentiroso. Y entonces me sentí que estaba engañando lo que somos nosotros. Hombre, mentiroso no, porque sí, la culpa no fue tuya. Sí, no, pero es la sensación porque pedimos, venga, aguantar, aguantar, que volveremos. Pero ahora el borrador parece que 3 reuniones ha cambiado. No, el primero al tercero, impresionante. Y ya dicen que sí podemos volver. Ya va el séptimo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, las 3 reuniones que hubo del último, el sexto borrador, del primera reunión a la tercera que hubo, ese borrador se ha cambiado un montón. Que ahora cuando salga el séptimo será... Pero no, ya salió ayer, antes de ayer salió el séptimo. Todavía no se ha publicado. Pero son cosas que hemos... Por eso te digo yo, son esperanzas. Entonces yo ya veo que podemos volver. ¿Por qué no pueden volver los vecinos ya en esta línea? ¿Por qué? Si estamos a nivel, tenemos vecinos al lado, necesitamos que vuelvan sus vecinos. Pero hay que facilitar que vuelvan. No hay que esperar, hay que esperar. Pues si la zona de exclusión hay que retirarla, se retira. Esa montaña ahí tampoco hace nada, pues que retiren la zona de exclusión para que esa zona aquí se libere y sea de, fuera de colado. Entonces, si sale fuera de colado, eso ya se puede empezar. Y 5 metros, y si lo que están en 5 metros lo retiramos de la zona de exclusión, ¿qué significa? Que los vecinos puedan volver, ¿no? ¿Y los vecinos quieren volver? Aquí, quieren volver, es que la gente... al principio había miedo. Vamos a ver, cuando se hicieron los talleres de Gesplan, la gente, no fueron todos en primer lugar, la gente contestaba por miedo, ¿cómo vas a volver? Claro, te hacían elegir, pero ahora la gente se ha calmado, contra, ya hemos perdido el miedo, ya han pensado, claro que quieren volver, pero quieren volver a sus terrenos, a lo suyo, que esto, lo que hay debajo es de ellos. Tienen que tener la libertad de decir, me quedo, me voy, me lo vendo, lo compro. Tienen que tener la libertad. Si ellos quieren todo su suelo, ¿por qué no es de ellos? ¿Qué culpa tienen ellos? Mira, las vecinas de allá del lado de Todoque, muchos no quieren venir. Ellos dicen que no quieren quitar dolor con dolor. No pueden pretender, y lo han dicho y lo han oído, seguro que lo han oído, decir que ellos no pueden volver ni aquí a quitarle a alguien un terreno para ponerse ellos. Entonces hay que pensar un poquito. Igual, y una cosa que sí les digo, y eso se lo digo criticando a los que están debajo de la colada, gracias a las suelos fuera de colada. Gracias a eso, el volcán se activó de nuevo. Y volvimos a coger fuerza. Porque estábamos ya un poquito apáticos, un poquito cansados, es normal, cansados. Gracias a eso, el volcán, yo siempre he dicho que el volcán llegó a los barros. Tú sabes qué triste resulta, y qué irónico a la vez, cuando hablamos de la suerte de poder volver. Y la mayor desgracia que tienen muchas personas es que no se les llevó a la casa al volcán. Es eso. Porque eso, en algunos casos, es una desgracia. Sí, sí, sí. Porque sí. No los dejan volver. Ni siquiera el seguro se los paga. No, pero son las casas que están dentro de islas, como esas casas sí, ahí. Sí, pero ya en el borrador se ha dicho que sí se puede rehabilitar. Ya es una esperanza. Y lo que pasa es que hay que moverse. Yo lo di cuando muchos dijeron que ¿por qué mandaban a la gente a Gesplan? Hay que ir para que te escuchen. Hay que ir para que le escuchen. Vamos a ver, yo siempre he dicho que una familia no está compuesta por el cabeza familia. Está compuesto por todos los que componen esa casa, toda esa familia. Y todos tienen opinión. Una cosa que también, eso sí se lo dije al consejero Balbuena y a Rafa Darana, que cómo podías pretender que un cabeza de familia que tenía 3 hijos, si le tenía 3.000 metros, se quedaba con 1.000 metros y el otro se lo quitaban. Cuando tenía 2 hijos, ¿qué era? Esos 2 hijos, si quieren volver a la laguna, tenían que comprar solar. Es que hay que pensar.
Y por eso te decía. Hay que pensar la casuística, como dicen ellos, esa palabra muy bonita, pero es, hay que pensar en las personas, en lo todo que. Yo siempre digo todo, yo seguiré en la laguna, porque es lo que tengo que ir más fresco. Pero. Y todo que igual, es que hay que intentar hasta el último momento luchar por volver. La palabra volver es muy bonita. ¿Cuántos vecinos más o menos, que no me hace falta exacto, había en la laguna antes del volcán? Creo que 2000 y algo. Vale, ¿y ahora mismo? No sé cuántos habrá. Vamos a ver, la laguna, dicen que la laguna es el corazón. La laguna, el volcán afectó más de la mitad de la laguna. La laguna empezaba en el callejón La Gata, uh-huh, y bajaba por el atajo de Todoque. Nosotros estábamos pegados a Todoque. Nosotros, como decía yo, el pique entre los lagunes todoqueros, estábamos a punto de asaltar la plaza. ¿Entiendes? Entonces estábamos ahí, imagínense de allá, aquí cuánto perdimos. Y la laguna está, se afectó medio corazón. Cuando dicen que la laguna se tiene que activar, la laguna nos cuesta activarnos, porque cuando miramos al sur estamos viendo a vecinos. ¿Cómo podemos el norte de la laguna reactivarnos tan fácil? Y que digan que tenemos, ya es tiempo de activarnos. Claro que nos estamos activando, intentando volver. Intentando defenderlo, intentando recuperar casa, intentando buscar un solar, intentando de todo. No nos pueden pedir que viva la fiesta. Mira, y un edificio emblemático que todavía está ahí, más o menos, justo enfrente de la iglesia, la Sociedad Velia. La Sociedad Velia, ya está, y estará. Yo soy presidente también de ese edificio, entonces, y hay mucho, y estará y seguirá estando. No es tirar por tirar. Una cosa que eso sí lo puedo criticar, nadie a mí, como presidente, se ha dirigido a mí. ¿Qué pienso de esa Sociedad Velia? ¿Qué pienso de ese edificio? Pregunto, nadie me dice nada, es que tú tienes que decirlo. Si te dicen que es una ruina, no, ese edificio no es una ruina, está dañado. Pero a ese edificio, a sus pies, han trabajado mucha maquinaria y no se le ha movido un bloque desde que paró el volcán. Y está estrellada, está herida, pero no está muerta. Y según los estudios, tiene un 31% de daño, es recuperable. Un edificio tiene que superar el 50% para ser ruina. Pero ninguna entidad pública se ha dirigido a esa entidad privada, que no es privada, es privada, pero ha sido muy pública en este barrio de La Laguna. Ha sido la imagen de un barrio. Ahí se ha guardado la cultura, se ha expandido hacia afuera. Alrededor de ese edificio crecieron otros, la propia iglesia. La iglesia se gestó dentro de ese edificio. Esa plaza creció con la sociedad ya fundada. La sociedad es del año 32. Entonces, es un edificio que está ahí, es histórico. ¿Por qué tiene que caer? Para ensanchar más la calle. ¿Para intereses de quién? ¿Para hacer la laguna más bonita? La laguna ya está bonita con lo que hay ahí. La laguna no hay que venir ahora y decir, viva el futuro. Yo creo que siempre he dicho, vivan los laguneros. Entonces, ese edificio y otro, si se puede, no tienen por qué caer porque me tengo que empujar hacia atrás 3 metros. Que me tengo que empujar 3 metros, no. Están en pies, no se puede, se soluciona de otra forma. Entonces, vamos a ver. Ha habido intereses económicos, porque además eso está bien, está claro. O sea, por ejemplo, en la carretera a la costa, en los trazados, en el primer trazado, y se pretendía después también en el segundo. Había intereses económicos de unos cuantos, eso es evidente. Espera. Eso es evidente porque además, con ir al catastro y ver de quién son las propiedades, está muy fácil de ver, ¿no? Además que son siempre los mismos de siempre, o sea, no hay novedades. ¿Hay aquí también intereses económicos de ese tipo? ¿En la laguna? Sí. No, en eso no lo veo yo. Date cuenta que estos son propiedades pequeñas, de 2,000-3,000 metros. Uh-huh. La laguna son de vecinos. La carretera está. Algún interés había, porque 4 carriles, imagínate el interés. Y tantas rotondas. Y hay unas curvas simpáticas. Sí, y tantas rotondas. Yo de ahí no sé, no conozco a los propietarios. Pero es que, por eso lo he dicho, la gente se ha dormido en los laureles. No, porque es expropiación, es una ley no ha llegado, no pregunta. Si todo el mundo pregunta, si todo el mundo levanta un teléfono, no pregunta un representante vecinal, yo siempre lo he dicho, pregunta Pedro, Juan y José, lo que sea, preguntan todo, entonces son muchas llamadas. Yo no, que no pierdes la fuerza, Marcelino. Yo, hay veces que sí, contra, que me dan ganas de tirar la toalla, pero no.
¿Vas a seguir peleando? No me hagas llorar, pero sí. Tú lo has pasado mal, igual que muchísimos más. ¿Merece la pena? Sí. Esto es lo que hay mucha gente que no ve. Hay muchos representantes nuestros que no ven esto. Y además que si lo ven tampoco creo que les preocupe. Y esto no es así. Estamos hablando de cobardes, ¿eh? De la vida de personas, del futuro de personas, de la historia de personas. Hay que ser un poco más empático, por favor. Tener un poco más de vergüenza, que no cuesta tanto. Estamos minados, oye, no, estamos cansados de recibir recados, de defendernos y dar la cara. Pero que entiendan que nosotros también somos afectados. Creo que ustedes no tendrían que estarse defendiendo. No tendrían que estar defendiendo. Pero tendría que haber gente que los defendiese ustedes. Claro, pero no, pero nos tocó. Yo siempre he dicho, mira cómo se está ahí. Qué mala la suerte que el 18 no hubo una junta general y no salimos de la directiva. Hubiera sido mejor, ¿no? Y yo me hubiera dedicado solo a defender mi casa. Como cual todos, ¿no? Y no pueden pretender que las asociaciones de vecinos, o los representantes de vecinos, somos las portavoces, pero somos portavoces de lo que oímos. Que no digan que no escuchamos. Escuchamos, pero no hablan. La laguna está dividida. La laguna de los vecinos, yo no sé dónde están todos, que es imposible. Yo los encuentro en los llanos, en el paso, yo los encuentro en tu plaza, la Breña. Santa Cruz voy y veo gente. Entonces, si no levantan un teléfono y dicen, Marcelino, o alguien de la DT, mira, me pasa esto, yo no sé. Nosotros vamos a reuniones y es verdad, hay reuniones que vamos a reuniones que no podemos contar lo que oímos, porque nosotros, ¿qué le vamos a contar si están diciendo, a ver? ¿Qué le va a decir un vecino? A ver. Y si ese a ver no es, ¿entiendes? Por eso te dije yo que me sentí mentiroso, porque eso sí, eso fue lo que más he proyectado. Volveremos. Yo lo sé que volveremos, y si luchamos volveremos, y la línea esta volverá, y los vecinos volverán, lo que hay que luchar. No tener miedo a hablar, y miedo a llorar tampoco. Bueno, que uno también se va minando y es normal que caiga uno de vez en cuando, pero que no nos apreten, que no exijan que nosotros saquemos colores ni banderas. Yo no puedo sacar banderas. Yo saco mi bandera, y es la sociedad, mira, la sociedad Bell es mi bandera, que es blanca, y tiene una mujer, una luchadora. Entonces, yo saco mi bandera, que es mi sociedad Bellia, que ahora sí lo puedo decir, y la asociación de vecinos. Entonces, que no nos exijan a nosotros que defendamos colores, que nos exijan que defendamos a nuestros vecinos. Y nosotros defendemos el día a día. Para defender el futuro, siempre lo he dicho, están las plataformas y esas asociaciones que se han creado. El futuro. Yo no puedo mirar al futuro de un barrio de la Laguna. Yo tengo que mirar al presente, a mis vecinos y a mi familia y a mí mismo. Yo tengo 59 años. Si a mí me dicen que estos son 10 años para recuperarse, tendré ya 69, si es que estoy. Vamos a ver, entonces, que piensen. Yo siempre lo he dicho cuando vinieron a las universidades, se lo dije a los rectores, a los dos rectores, que era muy bonito futuro. Yo les pregunté, fíjense, ¿qué vieron? Porque fueron a la montaña a ver el volcán. Dice, ¿y qué vieron ustedes? Y no sabían decirme, dice, todo negro, ¿no? Dice, pero les voy a decir una cosa, ahí debajo hay vida. Ahí debajo hay recuerdos, hay vidas y viviendas. Así que cuando hagan todos esos proyectos, piensen lo que hay debajo. Piensen en las personas que hay debajo. Y eso, si lo, la rectora que vino de la Universidad de La Laguna, si me lo recordó. ¿Sabe? Nosotros tenemos que pensar en eso, en mañana. No el mañana, mañana. Si a mí un vecino me llama que está mal, tengo que levantar un teléfono y preguntar. Por eso le digo a los políticos de aquí que cuando nosotros levantemos un teléfono, que nos contesten. Que nos contesten o nos digan. Y no nos digan. No es mentira. No nos mienten. Yo no sé si nos mienten o no saben tampoco. Pero que nos digan. Lo que es, si hay que esperar un año, se espera, yo siempre lo he dicho. Pero que no, mira, nosotros llevamos intentando abrir esto desde un 20 de enero de este año, del anterior. 20 de enero se empezó esta odisea, este fisquito de camino. Era el segundo camino en prioridad de abrir, era el segundo que había que abrir. San Isidro y este. Va el último todavía, va el último de la cola. Entonces, y hemos luchado, nos han dicho que hemos metido paja. Nosotros no hemos metido paja en ningún lado.
nos la han metido a nosotros. Yo no tengo culpa de que las versiones, nosotros escuchamos a nuestros representantes, lo que nos prometen. Y con eso vamos funcionando y vamos proyectando. Yo no tengo necesidad de llegar a esto o de hablar, porque yo no soy así. Y yo soy de hablar suave, soy muy de... muy poético, soy muy, muy de remar juntos, las banderas, tal. Pero yo estoy viendo que hay mucha rata. En los barcos ya se están intentando tirar, ya el barco se está hundiendo y hay que... Sabes que las primeras que salen huyendo son los que salen huyendo. Entonces, y nos están dejando a nosotros sobre el barco, sin capitán, sin nada. Entonces, somos la tripulación, ¿no? Que es lo más importante. Y el barco es La Palma. Ahí. Está ahí. Entonces, lo que yo digo, no sé si hablar, si yo me espajo mucho, me espajo mucho. Pero es eso, que recuerden que somos personas, somos las víctimas. Somos las víctimas de un volcán. Porque, por desgracia, las víctimas están llegando ya a los barros. Porque esto con el borrador han aumentado las víctimas, se han sentido y se están sintiendo atacados. Y nos están haciendo que nosotros mismos nos vayamos a pelear sin necesidad, porque están usando la palabra solidaridad. Pero de una entonces forma, al hablar muy rápida, sí, muy al gratuita. Usar la palabra solidaridad, nosotros no nos atrevemos, nosotros no podemos, los que están aquí no pueden, nosotros podemos pretender que cedan por ellos. Hay que llegar a un consenso, el que quiera voluntariamente lo cede y el que no, no. Y el que lo quiere vender, lo venda. Que esto va a ser, mucha gente no querrá volver, pero muchos sí. Pero, y volver a su lugar, a su sitio. Que nos prometieron eso, nos prometieron que volveríamos a nuestro sitio, a nuestro lugar. Pero aquí van muchos a volver al lugar, pero no al sitio. Bien. Marcelino Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Laguna. Muchísimas gracias. Bueno, y quítalo de llorar. No. Pasan esas cosas. No y ya pasa está. Nada. A mí que, también me ha pasado. No, que no, que me siento quemado un poquito, pero bueno. Eso, contra que piensen que se los pido de favor a los que no. Y a los que vendrán. Porque dentro de unos meses habrán cambios o no habrán cambios, pero que piensen en nosotros. Que no tengan miedo a perder el sillón, ¿eh? Tienes razón. Gracias, Marcelino. Bueno, gracias a ti. ¿Ustedes qué les digo? Pues lo de siempre, que de lunes a viernes, todas las tardes, para aquí. Para ustedes estamos aquí. Gracias.